300,000 valor de alegaw smuggled sigarilyo, yakonfiska na barangay Mercedes. Mas dal mga detalyes na report ni partner Jonathan Alon. Impound na police station 4 Culianan este un public utility van después kuhi con este takarga alegaw smuggled sigarilyo na sitio Balinsungay, barangay Mercedes, Domingo de Noche. El kuhita del van ya bene después kundusi mobile patrol el mga personajes del Culianan Police na mencionado lugar na inventorio del autoridad. El van ya takarga 20 cajas de diferentes clases de sigarilyo con estimado valor de 300,000 de pesos. Por el mga confiscado sigarilyo y van esperanza un turnover na Bureau of Customs. Por eso grande lingasa del driver que no hay más que remanda mencionar el nombre. Hablando que hayan contratado con él al dueño del cigarrillo, una cantidad de 3,000 de pesos. Y a conforme él, que hay menos su encontrada. Manda la encarga. Ya manda la encarga. ¿Dónde lo lleva? Yo no sabía dónde lo lleva. ¿Hay carga? ¿No hay para tu carga? Sí, first time que tengo que la entrevista con el hearing officer del LTF-RB9, Attorney Jason Tan, este lunes, ya hablaste que el mga vehículo y aman issues y la franquicia. Que te quede envuelto en smuggling, tiene que enfrentar y pagar con el correspondiente pena. So possible man fine galing kanila? Sí, aside from the kung yung other liabilities niya, criminal and civil, pero también de corresponding liabilities niya ginawa. Mientras tanto, este particular caso envuelto en un van de pasajero, no hay pasigun, liga na di ila opisina. Ito sabi pa, ay namin communicate officially at police, so pagkaanda lang kami, anda yung mismo anda na Kulianan, in yung tempo, investigate ko sa pasang. Jonathan Halon, Imbidya Mo, Solid.